Que Randall se iba a dar un randalazo y se lo dio. ¿Eh? Que Randall se iba a dar un randalazo y se lo dio. Se lo dio. Se cayó Randall. Se aventó, pues. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. De Agua Tecnológicos, estamos aquí en el Mercado de la Raza, mejor conocido como Mercado de la Raza, porque no me acuerdo su nombre. Alfredo Robles. Alfredo Robles Domínguez. Y definitivamente me encontré con un lugar que para mí es increíble. Y bueno, ¿quién mejor de él para hablarnos que su dueña? Así que, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalie Kim y nosotros somos Pitufet. Nos dedicamos a lo que es la venta de animales, accesorios y todo lo que necesites para tu mascota. Ok. Fíjate que me estaba dando una vuelta antes de que me dieras la oportunidad de platicar contigo y encuentro que tus instalaciones, la verdad, en comparación de otros lados y por el tipo de especies que manejas, están muy limpias. Son unos animales bastante bien cuidados. Se ven extraordinarios, tienes una gran variedad de ellos. Cuéntanos, ¿qué pueden encontrar los amigos aquí? Bueno, ¿qué podemos encontrar? De inicio, una buena asesoría, que es muy importante antes de adquirir una mascota, ya que mi equipo está capacitado para decirte qué es lo que necesita tu mascota. Nos ha pasado muchas veces que compramos una y muere. Eso es porque no nos dicen qué necesita para sobrevivir, qué alimento debe de comer, qué alimento no debe de comer. Entonces, de inicio, para poder adquirir la mascota, necesitamos explicarte todo lo que se necesita. Que cada mascota es especial, por muy pequeña que la veas, aunque sea un ratoncito, siempre necesitan una atención especial. Sí, y una dieta, ¿no? Una dieta especial. Supongo que al ya no ser silvestres, pues ya están acostumbrados a una dieta especial y es un cambio brusco de alimentación, podría causarles daño, ¿no? Exacto. Ok. Y pues aquí lo que manejamos son lo que es la iguana. ¿Qué es la característica de las iguanas? Se hidratan por medio del recto. Es por lo que tenemos que sumergirlas en agua no fría, no caliente, tibia, para que estén bien hidratadas, se hace su cambio de piel. Esto, cuando ocurre el cambio de piel, no hay que jalarlo, no hay que quitarlo con aceite, nada. Ellas solitas lo van a hacer, simplemente es que estén bien hidratadas. Las iguanas, cuando se sienten atacadas o en peligro, empiezan a mover su cola de manera circular. Él es Randall. Cuando él se siente atacado o algo empieza a mover, circular su coleta. Cuando ya está familiarizado, pues como lo podemos ver aquí, ya está tranquilo, no siente peligro porque su cola está normal. Okay. Necesitan hidratarse por medio del recto y comen calabacita, zanahoria y lo que es alimento seco es el iguanavit o el alimento de guarda de iguana, ya sea seco o húmedo. Yo recomiendo siempre las dos cosas, ya que cuando salimos de vacaciones, pues no hay quien les esté picando su zanahoria o su calabacita, se le puede dar la croqueta. Ok, pero también está acostumbrado, supongo, al alimento natural, como... Sí, seco y húmedo. Ajá, seco, el húmedo llamamos lo que es la zanahoria y la calabacita, okay. Y seco es la croqueta. Okay. O sea, aunque no lo crean, cada animal tiene su croqueta. El erizo tiene croquetas, todo croquetas, en versión diferente, pero es croqueta. Es alimento seco. Me llama mucho la atención. Yo no hubiera pensado que para los erizos hubiera croquetas, ¿no? O sea, de hecho pensaría que si se le da algún tipo de alimento vivo o no sé, algo. Hay croquetas para el erizo. El erizo es este que tenemos aquí. Ven chiquito. Ven. Solo que se pone un poco nervioso. Él es un erizo. Su alimentación puede ser ya sea la croqueta o unos gusanitos que llamamos tenebrio y sojoba. Okay, son insectívoros, son a base de insectos. Su croqueta está hecha a base de insectos y es lo que come, que son las bolitas que están allí adentro, okay. Las negras. Son muy nerviosos, por lo cual necesitan siempre una casita donde estarse escondiendo, porque sienten peligro o miedo. Mira, hasta que no empieza a agarrar confianza, ¡ah! Y me acaba de morder. ¡Ah! Sí. Tiene hambre. ¡Andrés! ¡Tiene hambre y me está mordiendo! ¡Ah!
Eso no estaba preparado. Ay, no me dolió mucho, pero sí. Es la primera vez que nadie se me muerde. No, bueno. Okay. Esas son las chinchillas. La chinchilla gris y chinchilla albina. Las dos son diferentes, solo por el color. Los cuidados son los mismos. Las chinchillas no pueden tener un platito de agua, ya que si se llega a mojar, su piel se empieza a pudrir y se mueren. Entonces necesitamos siempre tener un bebedero con colgante para que no se mojen. Hay croqueta especial para chinchilla y todos los animales tienen su croqueta. Mucha gente la ocupa para hacer chalecos o abrigos de mink y prendas, eso. ¿No? Exacto, sí. Es muy cotizada por eso. Aquí no, aquí solo vendemos las mascotas como si fuera para hacer mascotas, no para hacer chalecos o algo así. Sí, claro. O algo malo. Para, ¿no?, otro tipo de actividad. Exacto. Su crecimiento máximo son como unos 22 centímetros. El elemento que come aparte del seco es el heno. Esta varita que está aquí es heno de avena. Okay. Este es heno de avena, uh-huh, y esto es lo que come. Aparte de las croquetitas estas, ¿no? Sí, las croquetitas. Sí, te digo, todos tienen croquetas. Este es un conejo enano holandés. Ajá. Y tiene su ojo delineado. Los conejos, hay diferentes variedades, se distinguen por lo que es su oreja. Entre más pequeñitos son, eso quiere decir que sí es un verdadero enano. A veces que nos venden, desgraciadamente, algunas personas por enano y no son enanos, tienen la oreja grande. Con eso lo distinguimos. Cuando adquieran un conejo o cualquier chinchilla o animal, siempre fíjense en su colita, que no tenga diarrea. Cuando un animal ya viene con diarrea, es porque ya viene enfermo y no tardará 3-4 días en morir. Entonces, eso es en algo en lo que nos debemos de fijar. Y su nariz, sus ojitos, que no estén muy humectados o con lagrimitas, porque eso quiere decir que tiene gripa. Ok, una pregunta. Si yo quisiera comprar un erizo, ¿cómo debería de cuidarlo? ¿Hay algún tipo de shampoo? ¿Se baña de alguna forma? ¿O se limpia solo? A ver, cuéntame. Para empezar, los erizos necesitan tener un lugar lo más cerrado que se pueda y tener calor. Necesitan tener ya sea una placa térmica como la que está aquí, que emite calor. Un foco no, porque se ponen nerviosos. Necesitan tener una casita donde esconderse. Y para bañarlos hay algo que se llama shampoo spin. Con un cepillo de dientes se lava, incluso hay un jacuzzicito para poderlos bañar. Y tal cual así en el lavabo se le empieza a cepillar con el cepillo de dientes sus espuas, sus espinas, para que pueda quedar limpias. Hay un anticoruco de erizo. El sustrato en el caso de los erizos no puede ser aserrín, ya que el polvo se le puede meter en la nariz y puede morir. Entonces nosotros usamos esto que es granulina, que es muy buena. Esto evita que se le meta en la nariz, que haya polvo o que haya algún vestigio de algo malo. Ok, supongo que es como esto, ¿no? Ajá, esa es la granulina. Okay. Eso es mucho más recomendable que la serrín, que la cama natural, que cualquier otra cosa. Es muy muy buena la granulina. ¿No guarda humedad? Y no guarda humedad. Como la serrín sí se empancla y es un poco incómodo y molesto el aroma. Ok, ok. ¿Qué más? A ver, cuéntame. Cuyos. Ajá. Estos son los cuyos. Se llaman cuyos. Los cuyos se dividen en tres. Son cuyos abisinios, cuyos americanos, uh-huh, y cuyos el de pelo largo. ¿Peruanos? Peruano. El de pelo largo, el cuyo peruano. El cuyo peruano le crece su cabello mucho muy largo y hay que tener cuidado de estarle cepillando y todo eso. El cuyo abisinio no, ese es normal, o sea, no necesita despillarlo, y el otro parece como rata. Creo que el americano. Ah, el americano es el que está bebiendo el agua. Ok. Ah, ok. Ahí ya tienes más cuyos. Más, sí. Más liso, ¿no? Es más liso, ajá. Ok. Y el abisinio es el que tiene remolinitos, ajá, y el peruano es el que tiene como el remolino más marcado, quiere decir que le va a crecer su pelo cuando crezca. Okay. Ah, mira, aquí hay un americano grande. Este es un americano grande. Ajá. Y hay avisiños. Ok. Aquí en México, bueno, obviamente son tomados como mascotas, pero en Perú se los comen. Bueno, nosotros comemos conejos, ¿no? Sí, en Perú sí se los comen. Pero aquí en México no. Okay. Y cuéntanos, mira, yo vi hace ratito, estuve viendo todas estas
¿cómo podemos llamar las razas? ¿Especies de conejo? Sí. Cuéntanos de ellas. Por ejemplo, este es cabeza de león. Se distingue porque son como muy bigotones, muy peludones de la cabecita. Ajá. Y este también es un enano cabeza de león, porque tiene las orejas chiquitas. También hay cabeza de león normal y enano cabeza de león, con su ojo delineado. Aquí tenemos un belier, estos que tienen las orejitas para abajo. Ese es muy bonito. Bebé, voltea. Ese que no quiere mirar a la cámara, sí, es un belier. Ajá. Este es un... Andrés, ¿cómo se llama el chinito? Se me olvidó. ¿El chinito cómo se llama? Mini Rex. Ah, es un mini Rex. Hay Rex grande y Rex mini. Ellos son mini Rex. Pareciera que tuviera aborregada su piel. Uh-huh. Ese es un... Mini Rex. Mini Rex. Ajá. Y este es un León Blob. León Blob. Ese está muy amoroso. Es una raza muy amorosa y está muy indicada como para niños chiquitos. Ok. Digamos que ese mini lob, esa es la cruza de ese con ese. Ok. Belier mini lob y ese es mini lob belier. Ok. Esa es una raza pequeña. Mini lob. Y enano holandés. Ok. Digamos que yo me intereso por un... como este. Ajá. ¿Cuánto más llega a crecer? Ese es un enano. En el enano lo que máximo pesa es kilo y medio. Kilo y medio. O sea, el conejo, ajá, lo vamos a medir no por centímetros, sino por peso. Exacto. Okay. Exacto, por peso. Digamos que ese enano llega a crecer máximo lo que es el... Ok, ¿y ya no crecerá más? No, ya okay. No. Cuando empieza a crecer más de esto es que no te vendieron un enano. O es como cuando te venden los perros un mini toy y ya cuando ves ya tienes... Exacto. Sí. Eso es lo que pasa. Hay que fijarse mucho en la orejita. En el caso de los Belier, cuando tienen las orejas y caminan y se tropiezan con ellas, quiere decir que es grande. O sea, que va a ser un conejo grande. Que va a ser un conejo grande. O sea... En términos prácticos, el conejo petit o lob, como lo llamas, nos va a indicar su tamaño o su raza de acuerdo al tamaño de su oreja. Si la oreja es pequeña, es un auténtico lob o mini lob, ¿no? Sí. Oye, es interesante esto de los conejos. Yo nunca me había puesto a pensar que hubiera tantas razas de conejos, ¿no? Sí, y es importante saber qué darles y no darles de comer. En este caso, lo que no podemos dar por nada en el mundo es perejil. El perejil les hace daño y los inflama. No podemos dar lechuga porque no es mala, pero se hacen adictos y eso no es muy bueno. Okay. Hace más orina, genera más, que gastes más en sustrato y pues a veces es más difícil encontrar lechuga a altas horas de la noche, claro, si es que llegas a trabajar tarde. Entonces lo recomendable es darle su alimentación, que es su conejina, que está vitaminada y especial para ellos. Para las razas bebés hay una que es importada, y para las razas grandes ya les podemos dar lo que es conejina normal de crecimiento. Okay, conejina normal, muy bien. Porque tenemos conejina para crecimiento, conejina para la raza pequeña, petit, okay, como la llamas. Y este es un cabeza de león, pero ese es un tamaño normal. Ese ya es un conejo de talla normal. Mediano. Existe el holandés, el gigante holandés, que llega a pesar hasta 8 kilos. 8 kilos, sí, un conejo, santa perro, madre de Dios. Es una cosa. Sí, es un French Poodle. Y la gente lo busca. O sea, ¿sí? me han preguntado. Hay varios clientes que quieren un enano holandés y yo no, por favor, porque ves esto. Sí, claro. A ver, ahora, dinos, si algún amigo. Si alguna persona está interesada en tener como mascota un conejo, ¿qué es lo mínimo que podría tener para darle una buena calidad de vida? Para empezar, lo que necesitaríamos es un lugar donde va a vivir, llámese una jaula, un espacio, algo donde él pueda estar, donde tenga su sustrato, que es lo que va a absorber todo el orín y evitar que su pelaje toque eso, porque luego ellos con sus mismas manitas se agarran la carita y se ensucian. Entonces tendría que haber una caja, un lugar, un espacio donde pueda haber ese sustrato. Y en el caso de los conejos no son muy delicados, simplemente la alimentación. Ellos son más delicados del estómago. Lo que siempre hay que tener cuando se tiene un conejo o un roedor es un...
¿cómo se llama? El Pepto Bismol. Sí, sí, sí. En versión un antidiarreico. Ajá. Sí, un antidiarreico. No le debemos dar medicinas de humanos, eso está mal. Pero sí hay que tener un antidiarreico especial para los conejos. ¿Por qué? Porque es lo que los mata. Ok. Ahora, los cuidados de un conejo, de ya hablando aparte de su alimentación. Se bañan, ellos se limpian. La mayoría se limpian solos, pero por recomendación y por higiene, tanto para la persona, para el niño, como para el mismo conejo, es recomendable bañarlos una vez al mes. Existe champú para conejo. También hay unas limitas para poder limarle sus uñitas, porque les van creciendo y hay que limarlas. En el caso de los conejos hay que cuidar sus dientitos, ya que si no les ponemos una madrita para morder, se cruzan. Y al cruzarse, ellos mismos se parten el labio y se pueden morir. Okay. Entonces tenemos que tener ya sea una maderita, un juguete, algo que sea duro, que ellos puedan roer. También existen los cruchicantes o los nutricubos, que son los que les sirven para morder. Ok. Y bueno, dinos, Kim. Ya vimos que tienes cuyos, tienes roedores, tienes reptiles, tienes erizos, tienes conejos, chinchillas que están preciosas, por cierto. Tienes algunas aves, pero además de eso, ¿qué más podemos encontrar aquí? Alimentos, pajas, accesorios. ¿Qué accesorios? Bueno, si gustas pasar de este lado. Claro que sí. ¿Podemos ver? Bueno, aquí también contamos con lo que son los focos de cerámica, que son para los reptiles. En cuestión de los reptiles, encontramos también lo que son los ácaros, porque también las iguanas sufren de ácaros como si fueran perros como con pulga. Okay. En el caso del erizo, también es antiácaros, especial para lo que es erizo. En el caso del ave, tenemos alimentos. El alimento del conejo vitaminado que te comentaba. Ok. El alimento para olor, las croquetas de hámster. Como te decía, todos los animales tienen sus croquetas, todos. Sin excepción. Este es el alimento de croqueta de erizo. Ok. Este es el de cuyo. O también esta marca. Ok. En el caso de las aves o de los cuyos, también estas maderitas se les cuelgan. Están pintadas con pintura vegetal, que es como la de los tamales, que eso les permite poder morderlas, comerlas y que no les pase nada. Ok. También podemos encontrar cosas para colibrí, néctar para colibrí, bebedero para colibrí. Este es el champú que te comento, que nos sirve para hurón, cuyo, conejo. Ok. Es de manzanilla, que tiene un pH bajo. Nunca bañen a sus cuyos, conejos o erizos con champú para perro, aunque sea pupi. Eso no se debe de hacer. Okay. Porque el pH es muy distinto al de un perro al de una mascota pequeña, que nosotros le llamamos mascotas pequeñas. Pues también tenemos cosas para acuario. En el caso de reptiles, lo que son las placas térmicas para el calor, lo que son la cerámica o resina para los acuarios. Vendemos ratas también, como la cadena alimenticia, las boas necesitan comer ratas. Sí, claro. En ese caso sí las vendemos para los alimentos. Es rara la persona que llega a pedirme una rata para mascotas. El método de alimentación es le pone la rata, la boa la aprieta. Sí, que la naturaleza haga su trabajo. Su trabajo, ¿no? Sí, porque he visto en algunos lados donde ya se la dan muerta. Pero sí. Preferible que case, ¿no? Como la cadena alimenticia, exacto, que ese es su trabajo de ella o con lo que se desenvuelve, en cazarla. Hay gente que ya se la da muerta o la pide congelada y pues... Yo digo que así no se la deben de comer, pero sí, cada creo quien que... tiene a su mascota como... Yo creo como que como... Y pues aquí tenemos más ratas. Porque hay víboras grandes que necesitan ratotototototas. Ratas egipcias, creo, ¿verdad? ¿Es el mismo tamaño que eso? También lo que pueden encontrar con nosotros es pinkies. Siempre tenemos. ¿Qué son esos? Pinkies. Estos son pinkies. Estos son para las boas bebé. Mismo caso. Ah, ok. Alimento... Ratitas bebé para boa bebé. Sí. Sé que es muy es cruel que, eso, pero... Pues es que no es cruel, ¿no? Yo creo que es parte de la naturaleza y pues la naturaleza pues no es cruel. Al final del día es sabia, ¿no? Pues sí. Bueno, Kim, ahora, platícanos. Vemos tus iguanas en muy buen estado, vemos todos tus animales en muy buen estado y supongo que todos ellos, los erizos, las iguanas... O cualquier tipo de animal tiene su origen, su certificado su permiso, de su permiso. Todo, exacto. Si son importados, tiene su número de pedimento de la aduana. Si son nacionales, tiene su número de UMA. Cualquiera de nuestros animales contienen eso. Incluso hasta las tortugas pavorrales que tienen que tener permiso, los vendemos con permiso.
Ah, ¿también vendes tortugas? Ah, ok. También vendemos tortugas. Hay animales que no lo necesitan, como los conejos, que son animales de granja. Entonces realmente no lo necesitarían. Esta es la tortuga pavo real. ¿Por qué le llaman pavo real hoy? Porque su caparazón simula el abanico de un pavo real. No sé si lo logran distinguir. Sí, sí, se alcanza a distinguir. Por eso es que le llamamos tortuga pavo real. Ok. Qué interesante. La japonesa ahorita no está como que muy permitida. Ajá. No lo han traído, pero la pavo real sí. Antes era muy común ver en las escuelas que se vendiera la japonesa. Sí, en todos lados, en el tianguis, ¿no? Tenían una pecerita con 20 sí, tortugas. Y ahora no, pues ya está en registro. Okay. Y es importante lo del registro, porque así no fomentamos la fauna clandestina ni la depredación, ¿no? Sí, y pues bueno, acá ella es Chabela, es la niña de la casa. Y es la niña de la es la casa. Bebé, es la niña de mis ojos. Es tu mascota. Es mi mascota. A ver, cuéntanos, eso es muy interesante. ¿Por qué una boa? ¿Por qué una boa? No sé, no es como identificarme con ella, es como... Como fría y tierna a la vez. ¿Cómo fría y tierna y te identificas todo, con ella? Todo el mundo piensa que un reptil es un animal frío. Sí, que claro. No es cariñoso, que no es como un perro que llega, te lame y te abraza. Eso es una mentira. Okay. Los reptiles también son cariñosos, los reptiles también demuestran amor a su manera, ¿no? Voy a contar la historia rápidamente. Cuéntamela. De mi cliente. Tenía una iguana. Su iguana lo defendía a donde iba. O sea, él si veía a alguien que se acercaba o lo quería saltar, aventaba el coletazo. Incluso me había pasado a mí. Okay. Si alguien quería acercarse, la iguana avienta el coletazo como manera de protección a su dueño. Claro. O sea, sí reconoce a su dueño. Claro, sí. Okay. Incluso hasta el señor lo había enseñado. Me dice, espérame, voy a llevarlo al baño. La llevó a la coladera y le avisaba con la cola que la llevara al baño. Okay. La iguana iba al baño. O sea, si hay manera de comunicarte y tener ese cariño como si fuera un perro con un reptil, pero siempre y cuando quieras tenerlo y perderle el miedo. Mucha gente le tiene miedo a los reptiles. Okay. Porque, ay, me va a morder, me va a lastimar, me va a hacer... No es como un conejo tierno. Es una boa, va a crecer grande, se va a comer al gato, se va a comer al perro. Exacto. X, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas, bueno, Chabela va a llegar un momento en el que tiene que crecer y obviamente ya no va a poder estar conmigo. Tendría que llevarla a un zoológico. Claro. Pero mientras va creciendo, pues es la niña de la casa. Es la niña de la casa. Es la niña de la casa y pues la verdad es muy tierna. O sea, se puede decir que es fría... Porque pues su cuerpo no es calientito, ¿no? Es como muy... Claro, claro. Pero es cariñosa, demuestra su cariño. Cuando alguien no lo quiere, ella lo demuestra. Te paras frente a la pecera y se avienta. Y no quiere que la toques. Okay. Ya le pasó a uno de mis chicos. La quiso agarrar y topeteaba una vez. Incluso se rompió una pecera porque de tanto está topeteando de que no lo quiere ver. O sea, la puede romper. La fuerza es tremenda. Sí, es muy fuerte. De hecho, incluso ahorita, hace rato que la quisimos sacar, estaba enojada, se prende el brazo. Sí, vi. Y por más que lo quieres jalar, sí, no sí, suelta vi. Y se enoja. Sí, yo... O sea, que es para que se relaje. Yo hace muchos años tuve un alicante. Era muy bonito, pero también ya no la pude tener porque ya era muy... Muy grande y la tuve que... Yo sí la fui y la solté al monte, de allá donde... Al final del día comía ratones y todo, o sea, iba a cazar. Eso sí no es muy bueno, porque pese a que saben cazar, en el mundo exterior ellas ya son débiles. Sí, es efectivamente, en eso tienen razón. Y eso es algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, de ti, de tu negocio, porque... Toda esa información se la das a quien adquiere la mascota, ¿no? Y eso yo no lo sabía hace muchos años. Y para mí lo más, yo pensé lo más normal. Dije, no, la llevo hasta allá donde no hubiera casas para que no se metiera a casas, no la fueran a matar, X o Y. Pero lo que dices es muy cierto. Al final, en la vida silvestre es muy débil. Es muy porque débil. Porque no sabe encontrar la comida. No, no a nadie se la provee. Ella está acostumbrada a eso. Claro, por supuesto. Entonces, si la suelta, pues no. Ha pasado que ha subido a las bodegas. O sea, una vez escapó y se subió a la bodega y en la bodega había una ratita. Pues ella estaba escondida y asustada porque la rata estaba ahí y nunca la intentó cazar, ¿eh? O sea, ella estaba asustada. O sea, cualquiera diría que por instinto la cazaría. Exacto, yo hubiera dicho, ¿por qué no la comiste? No, o sea, ella está acostumbrada a que yo se la aviente, le cierro y él la caza. Perfecto. Entonces, sí, no es muy bueno, aunque la gente crea, la voy a liberar para poder ayudarle, le hacen un daño. Mejor regálensela a otra persona que sí la quiera o dónenla o ponerla en adopción o algo así para que... Pues mejor les den los cuidados porque si no, es muy probable que muera. ¿Qué se puede hacer cuando compras un reptil como Chabela y de repente llega a sobrepasar tus límites de espacio y esto?
¿qué puedes hacer? Si quisieras dejarla en manos como profesionales o seguras, ¿qué podrías hacer? Mira, antiguamente te hubiera dicho que en un zoológico, pero desgraciadamente ahorita es, la situación no es muy buena en los zoológicos, están dejando morir muchos animales, o sea, hay una asociación que se llama, hay muchas asociaciones, hay una en específico que se llama Quelonios, que ellos recogen ese tipo de cosas, o sea, tortugas ya grandes, y ellos se dedican por medio también de ayuda de la sociedad, y las, los van reclutando y van dándoles una vida en lo que ya la gente no puede, o tratando de buscarles un hogar. Las posiciones. Así como los perros, exactamente igual, así como de, okay. Ya no quiero, hay gente que no quiere el perro, lo deja, y bueno, yo lo posiciono en algún lugar, igual con los reptiles, okay. Puede ser. Ok, qué interesante, qué interesante. Pues la verdad, Kim, yo te agradezco mucho por haberme abierto las puertas de tu negocio, de este lugar que es realmente profesional, es extraordinario. Me gusta mucho esa parte. Creo que, sin temor a equivocarme, es el primer negocio donde me dicen a mí que, a ver, vas a comprar esto. Los cuidados son esto, lo que no debes hacer es esto y se debe de tener así, así y asado. En ningún lado donde yo me he parado me han dicho eso. Y la verdad es algo de agradecerse, la verdad es algo muy profesional, habla muy muy bien de ustedes, de todo el equipo. A ver, aquí está el equipo. El equipo se llama Peter Pets. Peter Pets. Habla muy bien de ustedes, la verdad. Y desde que llegué, el chico que estaba aquí, no sé quién era. Ah, es el encargado de los animales. Me atendió muy muy bien. La verdad, muchas felicidades. Muchas Tienes gracias. un lugar extraordinario. Y bueno, pues también agradeciendo a ustedes, a todos nuestros amigos que nos digan que vieron este video en Acuatecnológicos, les vamos a hacer un 15% de descuento en lo que necesiten para todos. Perfecto. Solo por mencionar, lo vi en Acuatecnológicos, automáticamente en su nota es un 15% de descuento. Ok, muchísimas gracias. Bueno, Kim. Amigos de Acuatecnológicos, con esto damos por finalizada la visita al Mercado de la Raza. Kim, te agradezco enormemente toda la información que nos diste sobre las especies, sobre tu negocio, lo que podemos encontrar, lo que hay. Y pues bueno, nuevamente infinitas gracias por todo. No, muchas gracias a ustedes, gracias por escucharnos y recuerden que estamos en el mercado Alfredo Robles Domínguez, entre Insurgentes Norte, Avenida Robles Domínguez. Nosotros somos Peter Pets, local 21, 22, 23, 30, 46 y 47. Estamos aquí para servirles y si tienen alguna duda sobre su mascota, aunque no compren, nos podemos ayudar. Y en caso de que quieran adquirir cualquier cosa, mientras digan que me den de Acuatecnológicos, tenemos 15% de descuento para ustedes. ¡Qué ole! ¿Vale la pena o no vale la pena venir? Así que vengan, de verdad, van a encontrar cosas especializadas para todas sus mascotas, no solamente de acuarios. Saben que Acuatecnológicos no es nada más de acuarios, es lo que nos gusta, pero tenemos que abrirnos a lo demás. Así que aquí van a encontrar de todo. Dense una vuelta, viernes, sábado, domingo, el día que quieran. Aquí va a estar, la atención es profesional, es seria. Y pues bueno, ya lo vieron, ¿qué más quieren? Así que Kim, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ha sido un placer y espero que nos des la oportunidad de trabajar con diferentes cápsulas para la gente. Se vienen sorpresas buenas, buenos videos aquí en Peter Pets. Así que muchas gracias. Nos vemos. Bye. Gracias por todo. Gracias.